si el viento no me fastidia la toma. Estamos, ahí lo veis, en el Ex Bayonic, una vez más en Samorín, en Eslovaquia. Y habéis visto las tomas, habéis visto el día que hace. Estamos a viernes, en dos días es de Championship. Este año no está Sara Pérez para subirse al podium, ni tampoco está ni Antonio Benito ni Marta Sánchez, pero quien sí que está es Jaeco desde Guatemala, que es el único enlace que he visto yo aquí que tenga con el idioma español. Así que, ¿qué tal estás? Listos para este evento tan grande que venimos desde el otro lado del mundo para representar a nuestro país. Muchas horas de viaje, ¿no? Claro, sí, muy largo el viaje todavía, cansado, sí, con otro horario, pero acá estamos. Joder, ¿y el frío qué? Horrible, horrible. Horrible, ¿no? Hoy fueron a probar el agua y fue terrible, o sea, estaba lloviendo y estaba todo. Pues nada, aquí estamos, vamos a ver cómo va la prueba. Esto es Planeta Triatlón, cabecera y empezamos. Digo yo que mejor sitio para haceros la intro del vídeo comiéndome unas palomitas en la press conference. Vale, entrar ahora todo, pero el año pasado aquí Diego entrevistó a Sara Pérez antes de hacer tercera y este año me medio de solo. Lo más cercano que tengo a un español o alguien que hable español de los pro es James Tick, así que imagínate, estamos jodidos para sacar una entrevista con un pro en español. A ver si puedo pasar a Peter Emerico o alguno de estos. Y vamos con la conferencia del juez. So on Sunday, I'm really looking to want to be, yeah, strong on the bike, light steer, but also. You can hold it or you can put it like in the bubble. Okay, so we're here with Peter Kemmerich. You come from doing in Singapore. It's my last race. And the three times I have seen you, well, no, two times I have seen you winning in Tallinn. Yes, there I won. Yeah. And I was in Cascais with Antonio Benito. Yeah. But I was saying, I was joking with Antonio, like, is he here or not? No, he's injured. Yeah. Okay. I was joking with Antonio, like, do you imagine if Peter Kemmerich says, no, I don't want the slot, I want to give it to Antonio Benito, but finally he needs to compete in another one. So, how are you, first of all? Good. I love this race, so for me this was like one of the big goals in the beginning of the season. But yeah, the field is big. I think we are like with maybe 10 athletes who can win the race. But I think I'm in good shape, maybe better than in Singapore. But let's see on Sunday. Maybe better than in Singapore. I think my condition is better as in Singapore, but yeah, the other guys also train a lot, so yeah. I know some athletes come from altitude camps, so yeah, you will see on Sunday. I have read on your Instagram that you have been doing an altitude camp. I've been in my tent at home, so it's only sleeping in my altitude tent, but for me, if I go to the real mountains, it helps me much more, like before Tallinn, and I did an altitude camp, but yeah. Let's see on Sunday. Okay, you have been here many times. Like, I think this one is the fifth or the sixth time that I will be racing. I think I did like second place once, two times fourth, one sixth, and then one did not finish, I think. This is the year. So this is the year. I bet on you. And another question I wanted to ask is, like, how do you manage to compete so many times? You are competing in the T100? Yeah.
I have read that you are going to do Challenge Rock. You will do Ironman World Championship? Yes. And normally going also back to Tallinn, so a big program. But yeah, I love to race. I don't do much like on training. My schedule is like very the same. It's like not like doing weeks from 35, 40 hours. Yeah. It's like just like always like 22, 23, maybe sometimes 25 hours, but every week really scheduled. But yeah, we do the racing also like more sometimes as training. And some days, yeah, you get a good result with it. Some days, yeah, you get maybe a bad result. But I prefer to bet on more races to have maybe like one or two misses. But yeah, this weekend it's for real. Okay, so we will see if you can win this Sunday. And I wish you the best. Yes, thank you. See you winning. Thank you. Hoy ya sí que sí, empieza el jaleo aquí. Estamos a sábado, queda un día. Yo ya camiseta oficial, me queda un poco pequeña, ¿eh? Barbas, hay que comprar más tallas. Y nada, ahí visteis a Peter Emmerich, que dice que viene más fuerte que el vinagre. Habrá que ver qué puede hacer, porque está Frederik Funk, que el año pasado hizo el récord del circuito ciclista, 47 y pico de media. Y eso que dijo que no le gustaba mucho porque era muy, muy poco hilly, que no tiene mucho desnivel, que no le gusta ir tanto tiempo acoplado. Y por el resto, ahí visteis Rico Bogen, que la última vez que estuvo aquí era como grupo de edad y ganó el grupo de edad. Está Jan Stratmann, Stone Bishop, está Joe Skipper. Y en chicas tenemos a Indian Lee, que viene de hacer DNF en Singapur, pero recordemos que viene de ganar las T100 de Miami y que es la actual campeona de Championship. Está Caroline Paul, que el año pasado hizo segunda. Els Visser, que también viene de hacer podium en Singapur. Y está también Fenella Dinkrich. Y nada, os voy a poner un par de imágenes por aquí de los sprints, del olímpico, de los relevos, de las olimpiadas especiales. Y vamos a ver cómo hacen el check-in los pros, ¿no? Venga. Me pongo a editar y casi se me pasa la hora. Vámonos a ver cómo dejan las bicis y a hablar con algún español si los encontramos. De momento sé que uno de en Almadena, que he estado hablando con él en la comida, hay. Así que vamos a verlo. Estoy aquí dejando la bicicleta y por fin he encontrado españoles. Me he encontrado con Dulce y con Jesús. Bueno, ahora mismo nerviosa, la verdad. Yo me clasifiqué en Anfi, en Gran Canaria, pero el año pasado. Y como estábamos juntitos a San Morín del año pasado, pues me la dieron para este año también. Yo me clasifiqué en Salou, tuve suerte. Okay. Y nada, no me lo pensé dos veces, me inscribí y aquí estamos, con la familia, eso sí. Afortunado, al menos yo. Y yo también, este sitio es espectacular, esperemos disfrutar mañana. Pues nada, yo estoy en la habitación,
ahora es la pasta party, pero primero hay que darle enhorabuena a Fernando Zorrilla y a Laura Gómez, que se han proclamado campeones de España de media distancia y en Pamplona. Mikel Ugarte tercero en Lanzarote y Montraveta segundo en Lanzarote, que ha clasificado para el campeonato del mundo. Grande Montraveta, o como diría Raña, la Traviata, los que fueron al training camp pillan la referencia. Y nada, que vamos a cenar pasta. Buenos días, ya estamos a domingo, son las 8 y 11 de la mañana. Eso, estamos a domingo, estoy dirigiéndome a la salida, hay media, salen los chicos, hay 40 las chicas y por el momento hace calor, así que no me quiero imaginar a media mañana o ya a las 2 de la tarde. Vamos. La transición de los chicos y de las chicas. Los chicos han salido prácticamente todos juntos. Jan Strandman y Frederick Funk como 30 segundos un poco más rezagados de la cabeza. Y Rico Bogen ha salido segundo, creo. El primero no lo tengo controlado. Y luego en chicas habéis visto, las favoritas han salido las primeras. Fenella, Caroline Paul, India Lee. Y nos vamos a la bicicleta. Que los chicos, el top 10, van todos juntos prácticamente. Estaría mejor que hubiera un Race Ranger. Sí. Vale, ahí lo habéis visto. Las chicas las he dejado en torno al kilómetro 30 o cosa así. Y estoy yendo por los chicos. Habéis visto que la cabeza de carrera de las chicas eran Caroline Paul, India Lee y luego Fenella Langridge. Iban como en un minuto las tres.
Los chicos habéis visto que han pasado como igual los 12 primeros todos juntos y ahora van a pasar aquí el segundo grupo grande, que vienen bastante pegados también, ¿eh? Ahí va Joe Skipper. Oye, por cierto, vaya pedazo de circuito, ¿eh? O sea, al lado del Danubio, impresionante, pasando por la presa. Me parece increíble. ¿Habéis visto cómo se bajaban de la bici? Frederick Funk escapado como un minuto y medio. Cuando él salía de la transición entraba Rico Bogen y compañía. Y Peter Emmerich, que se ha quedado un poco rezagado, igual va como 3 minutos por detrás de cabeza de carrera. Se bajaba segundo de la transición como a un minuto y algo, conseguido por Rico Bogen. Está a punto de pillar a Frederick, y aquí viene Rico Bogen. Kyle Smith, que ya está puesto en cabeza. India Lee primera en la transición y segunda, 30 segundos o cosa así, sale Caroline Paul, la que el año pasado también hizo segunda. De momento está el resultado igual que el año pasado, falta que aparezca Sara ahora por sorpresa. With Rico's manager, how is Rico going? Hi guys, we have an amazing race here at the Challenge Championship in Samorin. We just saw starting on the third lap, Carl Smith
has a 107 lead over Frederik Funk, who dropped back a little bit. Kao's going out, and then in third position, Rico Bogen, 25-26 seconds behind Funk. An awesome race, an absolute run race, and let's see what happens here in the last two laps. Okay, thank you. You're welcome, mate. Thank you. Welcome. Appreciate it. Y es que digo yo, ¿quién soy yo para hacer la actualización teniendo aquí a el manager de Rico Bogen? ¿Habéis visto? Tom Bishop se retiró. Me he quitado ya el casco, menos mal, ¿eh? Me estaba pesando ya la cabeza, que no veáis. Tom Bishop se retiró y sigue en cabeza Kyle Smith, luego Frederik Funk y luego Rico Bogen. Que Rico Bogen también le veo que va sufriendo un poco, ¿eh? Duro en la oficina. Rico Bogen ha pasado de tercero a quinto en esta que están empezando cuarta vuelta. ¿Quién se ha puesto tercero? Christian Kochenkopf. Y cuarto va Stepniak. Vamos a verlo. Por aquí viene ya Caroline Paul y el que mantiene la posición es Frederik Funk. Smith, congratulations first of all. How are you? I'm fantastic. Yeah, I mean, winning a race always feels special, no matter the size, no matter the field, no matter what. But yeah, to do it here, yeah, I was obviously super emotional, and it means so much to me to win a big race like this. You were saying that this is your fastest half marathon in a mid distance. Yeah, and I've always ran quite well here. I think it's just because the bike's super flat. It's really hard to push and it's really hard to spike, which suits my physiology really well. And so yeah, I knew as soon as I started, you know, took my first 3-4 strides on the run that it was going to be a good day on the run, and I just had to, yeah, you know, chip away at the rest, and then I got into the lead, 5k into the run, and I knew I just had to keep moving forward. Okay, so thank you so much. Thank you, congratulations. Thank you so much. Okay, so India Lee, yeah. You won like 20 minutes ago. It looks like you recovered pretty good since Singapore. Yeah, I feel good. Yeah, it was a tough race, but it's always easier to recover after you win. How was the race? It was fun. It was hard. I felt it was probably quite a lonely day for me after I got into the lead halfway of the bike, and then I just had to try and stay ahead for the rest of the day, which is a tough way to race. But I felt good, so it was okay. So congratulations, India. Thank you. Esto ya se está acabando y mirad algunos cómo se lo pasan, ¿Qué tal te ha ido? Perujo, encantado, me lo he pasado un montón de bien. Joder, me alegro un montón. Muchas gracias. 11:10 de la noche y yo acabo de terminar el vídeo. Nada, me he dado cuenta de que no me he despedido. Así que nada, que si os ha gustado el vídeo, que le deis un like y que me pongáis ahí en los comentarios qué os ha parecido. Que nos vemos el año que viene, a ver si con más suerte y viene Antonio Benito, Marta o Sara o cualquier español pro. Y nos vemos por aquí. A mí esto personalmente me ha encantado y más
con el hotel que nos han puesto y las condiciones que hemos tenido. Y nada, que nos vemos el año que viene. ¡Chao!